Hola a todas y a todos, mi nombre es Fernanda Zúñiga y soy mediadora de lectura de la Biblioteca Viva. Yo quiero compartir con ustedes un libro que lo releí hace poquito y la verdad es que me fascinó tanto o quizás más que la primera vez. Estoy hablando de La Mujer Rota de Simone de Beauvoir. Sabemos, cierto, que Simone de Beauvoir, una de las pioneras del feminismo, del movimiento feminista moderno, como lo conocemos hoy, que sentó las bases de su teoría y de lo que ella pensaba en el libro El Segundo Sexo, que es un tocho gigante. Muy teórico, muy filosófico, maravilloso. Les recomiendo que vayan y lo consigan. Pero me parece a mí que La Mujer Rota es un acercamiento mucho más amable, mucho más amigable y más simple de entrar al pensamiento de Simone de Beauvoir, de ver las cosas como las ve ella, y también de ser compasivo, de ser quizás un poquito más tolerante. ¿A qué me refiero? Este libro tiene tres novelas. Y estas tres novelas nos cuentan la historia de tres mujeres que además me gusta mucho que las historias están contadas por ellas mismas, siempre están en primera persona. El primero, La Edad de la Discreción, habla de una madre que a pesar de tener una vida bastante como clase media alta en París, se obsesiona un poco con la idea de su hijo, que su hijo creció, se casó con una mujer que a ella no le gusta tanto y que empieza a tener ideas políticas distintas a las de ella. Entonces ella como que se siente muy ofendida porque su hijo está teniendo una vida que no la incluye y que no sigue la corriente o la vida que ella tenía esperada para él y entonces también tiene eso, como que se obsesiona un poco, se siente sola, siente que el peso y el paso de los años como que le cae encima, entonces como que va por ahí la primera historia. La segunda historia se titula Monólogo y es un monólogo que está narrado en fluir de la conciencia o corriente de la conciencia, que es un recurso literario que yo en lo personal no disfruto mucho, por lo menos las veces que lo he leído no me ha gustado mucho, pero en este caso creo que fue la mejor decisión que pudo tomar Simone de Beauvoir porque nos pone dentro de la mente de una mujer que está en un estado no tan saludable mentalmente. Su hija se acaba de suicidar y su ex esposo quiere tener la tuición de su hijo menor. Y vemos que esta mujer es, la verdad, insoportable. Es amargada, está triste y vive como en esta miseria y como obsesionada con la idea de que va a pelear por su hijo, pero además como que no los quisiera, ni a su hija que falleció, ni a su hijo. Entonces vive en esto y la odia a todo el mundo, la odia a su familia, pero es imposible no empatizar con ella porque como estamos dentro de su mente, vemos cómo funciona, hacia dónde va, qué es lo que piensa y cuáles son las emociones y todo su proceso interno. Es fascinante. Y la tercera novela es la que da nombre al libro, que es La Mujer Rota, y es mi favorita. Es de Monique. Monique es nuestra personaje que se está acercando a los 50 ya y se entera de que su esposo está teniendo un amorío con una mujer más joven. Al principio, por supuesto, está devastada, pero dice, va a ser temporal, es porque se quiere sentir más joven, quizás lo voy a dejar y lo acepta. Pero el esposo le da la mano, se toma el codo y empieza a salir más con esta mujer y quiere irse de vacaciones y ya poco menos deja a la Monique botada y casi se vuelca completamente a esta nueva relación. Entonces Monique queda en este como limbo, no saber qué hacer y empieza a obsesionarse con esta otra mujer, se compara todo el tiempo con ella, pregunta por ella en los círculos sociales. Ya no hay nada más en su mente que no sea el amorío de su marido, ¿cierto? De alguna manera, estas tres historias nos cuentan el viaje emocional y las complejidades de estas mujeres que están atrapadas, mujeres que no son libres, son las mujeres que son víctimas de la vida que ellas mismas eligieron. Me gusta mucho lo que la misma Simone de Beauvoir dice acerca de este libro. Dice, me siento solidaria de las mujeres que han asumido su vida y que luchan por lograr sus objetivos, pero eso no me impide, al contrario, interesarme por aquellas que de un modo u otro han fracasado y en general por esa parte de fracaso que hay en toda existencia. Los dejo entonces, invitadísimos a que se acerquen a La Mujer Rota de Simone de Beauvoir, les prometo que no se van a arrepentir, es un viaje maravilloso y muy compasivo, como les decía, acerca de mirar a las mujeres, de observar que no todas estamos en el mismo proceso o que no todas estamos en el mismo nivel de este camino que es la igualdad de género, la deconstrucción y el empoderamiento.